si me pillan. Hostia. Es que así no se puede ir. Thank you.
para muy bien. Esta arma también mola, tío. He podido hacer realidad mis sueños más degenerados con estos prisioneros. Siempre estaré agradecido por eso. Veo, tío. Cherry Trail. Ah, pero no te habías pillado ya. 300.
El 8700. Sí, pero no te hayas pillado ese, el 8700. Sí, pero aún no ha salido a la venta. Y como estoy esperando, hoy me he puesto a mirar en Wallapop y un pavo lo vendía por 100 euros. Un 8300. Ah, bien. Y me lo he pillado. Y luego lo vendo, ¿sabes? Cuando hace el otro por 100 euros también. El tío lo vendía por 120. Sí, ya te digo, con uno de esos en el comedor, bueno, en el salón, a las muy malas te pones a hacer streaming y verás tú lo bien que va, ¿eh? ¿He hecho streaming del Grand Theft Auto? Y va de puta madre. Sí, sí, que puedes hacer streaming de puta madre y si le pones cable ya es que no lo notas, ¿eh? Y lo puedes poner a 1080 como quieras, con la gráfica que tiene, va de puta madre. Y tío, mi emulador, ¿eh? Ahora voy a probar GameCube y Dreamcast. Pero de momento todo lo rula. El Rampage Line lo rula. El Battle Block Theater también. Pero la verdad es que estoy contento con la compra. Y no me esperaba tanto. Ahora a probar cosillas ahí. Pones. Te sientas cómodo, ¿no? Le pones un mandico y. Ya lo tiene puesto. Ya le he metido el RetroArch y ya he probado unos cuantos emuladores. Yo todo el día, ¿eh? Hay un antefecto, tío. A ver si sabes tú arreglarlo. Yo si le bajo la resolución, no me estira la pantalla. Se me ve en ventana, pequeño. Eso sí, si le bajas la resolución. Sí. Pero... ¿A qué te refieres? ¿En dónde se lo bajas? ¿La resolución? Yo tengo pantalla completa. Si bajo sí. La resolución de un juego, porque la resolución es 1080, pues me detecta la tele 1080. Sí. A 1080 todo va un poco forzado. Sí, y bueno. Si pongo un juego a 720, se me ve en ventana. No es que se me vea en ventana. Se me ve el borde negro y el recuadrito. ¿La mitad? ¿Pero qué? ¿Tú qué streaming utilizas? Ha despertado. No. Con el streaming no pasa. Enhorabuena, eres el hombre más suertudo que he conocido. Te busqué una semana en terreno. Ah, vale, que claro, que tiene Windows. Menos mal que te encontramos antes de que te congelas. El 10. ¿Dónde estás? Sí, tienes que poner... Claro, eso es de la Intel HD. Tienes que meterte en las opciones de la Intel HD Graphics y ponerlo en modo pantalla completa. O sea, quitar la relación aspecto. Llevo 3 días vigilándote, pero ya estás despierto. Es eso, ¿eh? Y pareces estar bien. Tengo que irme. Seguimos estando en guerra. O sea, ajuste de panel, mantener escala de pantalla, ¿no? Sí, creo que es el... Es otro. Mantener pantalla completa o algo así. Y me alegro de que estés conmigo. A ver, tío, Olga. La que veas tú la opción que pueda estar para que la pantalla sea completa. Que no sé, no acuerdo qué ponía.
Si ves que no te sale en el con la resolución máxima, pon la resolución que pusiste en el juego y a poner esa resolución igual te sale la opción para elegirla. Sí, ponla ahí la resolución que pusiste en el juego y a lo mejor tienes las opciones. En el escritorio, ¿no? Sí, en el escritorio. Cámbiaselo, o sea, lo pusiste a 720, pues ponlo ahí a 720 y luego te metes en las opciones y lo miras a ver si puedes cambiarlo. Te quedo aquí agachado, si estoy. Ya ves, que puedo jugar los juegos del PC grande aquí. Sí, claro. Yo he sido uno de esos que le ha metido mierda a PCs de mierda, y lo he jugado, tío. No, que es una cosa esto. Y bueno, ya te digo, es para hacer tiempo, tío, hasta que me llegue el otro. A ver, ¿dónde voy ahora? El tío se vende por 120, pues lo venderé por 100. Y ya está. Gatico, que va allá por allá. Me lo escuché tanto. 60 frames. Mira, 1080. Maya.
Mira, tengo las mismas. Toma. ¡Hala, me he matado, tío! ¡Qué fuerte! No te mates, hombre. La vida es bonita. La vida hay que pagar impuestos. Qué bonito. Ah, mira, estoy aquí. Estoy aquí. Hay que... por aquí arriba, ¿no? ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. El Cherry Trail. Pues va bien, tío. El tío me dice, oye, no te esperes un ordenador para jugar, ¿eh? Pues ya, tranquilo. Tómale el pelo cuando te digas esas cosas, tío. Tú no, no si yo jugar, quiero jugar lo último aquí, yo quiero jugar lo último, y déjamelo, anda. Y te lo llevas. Ya, puta. Ah, estoy arriba. Os vais a que en grande. Está ahí arriba. Eso era. Eso era. Yo, ¿no es hacer? Namaste. Había demasiados que podía hacer. ¿Qué le pasa a este hombre? Está volviendo loco. Y aquí... no, ¿no? Se ha vuelto loco. Hola, hostia. Va de lujo, tío, el mini PC este de mierda. Con su Windows 10, súper guapo. Guapísima Windows 10. Le metí un programa de estos que te lo capa todo, ¿sabes? Que le quita toda la privacidad. A ver si es verdad. Lo he baneado de todo, me he quitado todo. No, eso es aquí, tío. Deberías mantenerte lejos de las arenas. Sí, eso se puede hacer manualmente, ¿no? No tenemos acceso por ahí, pero por ahí sí, ¿ves? Amita. Hombre, mamá. ¿Tienes algo? Sí. Hemos conseguido liberar a la gente del sur, pero el norte está aislado de nosotros a causa del Puente del Rey. Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Peigan y de liberar el norte. Ahora, el puente está protegido. La puerta principal está hecha de hormigón antibombas. Olvide el C4 o los explosivos convencionales. Las defensas triturarán cualquier ataque frontal. ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan. Hay un convoy. Venga, vamos. Con un camión especial. Lleva productos químicos, hazte con él, méteselo por el culo y revienta la puerta. Accederemos al norte y estarás un paso más cerca de Yuma. Venga, todo, no, todo tengo que hacerlo yo. Yo creo que sí. La llave hacia el norte. Oye, te vi pelear en la arena. ¿Cómo te llamabas? Me llamaba Máximo. Esto es lo que mola, ¿eh? El rollo consola, juegos de PC, tío. Ya le puede comer Microsoft a Intel el culo. Porque, macho...
No van a salir consolas y cacharritos con Windows ahora. ¡Apuntad al motor! ¡Toma! Bueno, tú sabes que los de la GPD, ¿no? La... los de los coreanos estos de que hacen cacharros Android. ¿Cómo, cómo? GPD. Los de GPD. Sí, sí. Pues esta peña está sacando... está, bueno, está diseñando una consola con Windows 10 que llevará. Con un Cherry Trail. Ah, ya, ya. El 8500 llevará. Puede estar bien, ¿eh? Sí, sí. Si eso es algo más o menos lo que quiero hacer yo, pues es que no puedes hacer algo más pequeño. Con un Cherry Trail es lo más que hay de momento. De momento. Anita, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya he llegado. Será 8500, ¿eh? El convoy debería de venir desde el sur. Buena. Sí, ese es el del Kangaroo PC ese que te busqué. Lleva ese. La tecla. Sí, sí, también, de la tecla. El de la tecla es algo mejor, tiene un giga más de RAM. Sí, tiene 4. Llegará ahí enseguida. Buena suerte. Omar, yo creo que sí. Creo que llegará aquí un convoy, pues yo lo dejo ahí. Una sorpresa. ¿Tú crees que sí? Sí. ¡Ah! ¡La flota! Sí. ¡La flota! ¡Toma! ¡Toma! Sí. ¡Por el país! ¡Multicolor! ¡Multicolor! ¡Hijo de puta! Sí. No, tío. Sí. Claro. Qué fuerte, tío. Se me va a escapar el mierda ese. Qué fuerte, tío. Sí. Sí. Oh, me han matado. Sí. ¡Olé! Sí. ¿Dónde vas? Sí. ¡Ya! ¡Que se explota! Sí. Mira, el camión de combustible ha sido... Vale, Dios, es que no me enteraba. Sí. Tío. Me llaman, padre de mi madre. Oye. Me bajo un momento a parking, ahora vengo. Sí. Claro. Sí. ¿Qué? Sí, bajo. Sí. Claro. Sí. 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 Yo creo que sí. ¿Y tú? Pues sí. Bueno, no, voy para... captura el camión. Captura el camión. Voy para abajo, sí. Vale. Sí, cuidado, que ven. Ahora me meto el... ahora me meto eso el... ¿dónde estoy escuchando eso? Ahora le meto el... Paisicade y echamos unos vídeos. Vale. A ver qué tal va. Ven, ahora vengo. No, era bien ese. Ahí está bien. ¡Una para ti! ¡Una para ti! ¡Hostia, es que he fallado! Sí. ¡Hostia, he fallado! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Por un ahí. Nuevo tirad por todas partes! ¡Lo tengo! Voy. ¿Quién arriba. Es? ¿Quién es? ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí arriba! ¡Estoy en la ametralladora pesada! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Thank you.
Señorita, tengo el camión. Me dirijo a la puerta. Hey, Jay, esto es lo más cerca que hemos estado del norte en años. Gracias y buena suerte. Que pueda flotar. Sobra decirlo, pero por favor, no dejes que te maten. ¿Cómo que abandonando? ¿Cómo que abandonando? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha ¡Hostias! ¡Hostias! Hostia, la peña que hay aquí, ¿no? El puente. Te paso. Vale, pero AJ, se acercan enemigos desde el norte. Es la Guardia Real. Debes rechazarlos. No dejes que recuperen el puente. ¿Se acercan enemigos desde dónde? ¿Por ahí? ¿Se acercan enemigos por ahí? Atención, pueblo de Kiral. AJ Gale, héroe de la Senda Dorada, ha tomado el puente que nos separa de nuestros camaradas perdidos del norte.
Este es un día histórico para la liberación de nuestro país y un gran golpe contra la tiranía de Fei Gan Min. Que todas las fuerzas procedan a asegurar el puente. Hijo de puta, ¿dónde está subido? Casi están en el puente. Se harán con el té con ellos. Habéis roto una gran lanza por la libertad. Conduciremos por él hasta Fei Gan Min. Nunca hubo problemas en los puestos hasta que apareció Min. ¡Está ardiendo! ¿Estás bien? Día de concentración. Invasores de nuestras tierras. Es increíble que digan. ¡Baikuta! Diría que no se mueva nervioso. Gracias a ti, hemos podido mover los suministros a donde más faltan. Arreglado. ¿Eso qué es?
estaba un coche que estaba roto y lo he reparado. Nuevo encargo de Yogi. El oso. El Yogi Yogi. El Yogi Yogi. A continuación, un mensaje de mí. Yo creo que sí. ¿Y tú? Yogi Yogi. El oso Yogi. Yogi. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Abandonar Kirate es un pecado imperdonable. ¡Toma! Anita, estoy en el mar. Necesito contactar de nuevo con una célula de la Senda Dorada en Utkars. Es un pueblo al norte del puente. Ellos conocen la zona mejor que nadie. Vale, vamos a verlo. Verdad y justicia. Mata al teniente del ejército real. A todos. Será este. Mátalos a todos. Coño, sube por ahí. Coño, sube por ahí. Ah, se sube. Mejora de la imagen. Ya no ha terminado. Nadie encontrará nunca tu cuerpo. Querido, te has metido. Mi escala de imagen. ¡En la wey! Eso. Venga, José. Hostia, un oso. Vale, pues me voy. Vale. Oye, 60 con un 60 hercios con un I. ¿Qué significa? ¿Un qué? 60 hercios, 60p o 60i. Pues supongo serán entrelazados. Sí, vale. Es eso. Espera, que me llaman a punto. En el mapa que bueno es la otra carretera. Mira, vale. Hostias. Hostia, me matan, tío. Me cago en tío. Pillado hasta los lobos, tío, madre mía. Los animales, tío, van a muerte por mí, macho. Claro, más matando, escogiendo las pieles. Las pieles. Oye, lo tengo a 59 hercios, lo pongo a 60, ¿no? Ponlo a 60, sí. Queda a 59. Depende de qué monitor tengas. Pega golpes, ¿no?
No, hay veces que van mejor. Deberíamos elegir una granja y quemarla. Eso siempre es divertido. Pero eso es cuando los juegos te bajan de 60. Para no notarlo mucho. Aquí hay tres. Hostia. Venga, va. Llevo más cadáveres de lo que puedas imaginar. Venga, puedo saturar el color, perfecto. Joder, macho. No tenía hambre. Está con un... con una... un cacharrillo. ¡José! Que no te mosquees tanto con el Halo, hombre. Cago en la mano, voy a romper, voy a tirar la consola por la ventana. Que no te matan, que estás bien vivo aquí. Menos mal, porque... decir que no paran de matarme. Estás vivo, macho. A ver. Los dioses lo hicieron posible. No me deja desactivar la escala, tío. Debes de estar bendito. Ya te deja. No. Has probado ponerlo a 800 por 600 y mirar a ver si se puede cambiar ahí. ¿El escritorio? Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo escapaste de la prisión? Vale, poner la resolución del escritorio a 720, ¿no? ¿Mono araña o qué? Sí. Están esperándote abajo.
que chupe. AJ, gracias por reunirte con la senda dorada del sur. Puedes decirles a Amita y a Sabal que estamos listos. Han elegido blancos. ¿Qué casa tan preciosa tenéis aquí? ¡No! ¡Es mi familia! Esto... me encanta. ¿Es caoba? ¿Y vosotros? Una pareja encantadora, como vuestra casa. Me voy a instalar este, voy a probar. Un hogar de lo más respetable. Voy a probar un juego 3D. Me dijeron que... si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh, tenía que visitar a los Rana. Preguntamos a todo el mundo y todos dijeron exactamente lo mismo. Son muy amigables. Que hablan con cualquiera. ¿Con cualquiera? Pregunté. Con cualquiera, dijeron. Y fueron tan insistentes que tenía que comprobarlo en persona. Qué mono. Veréis, yo quería preveniros. ¿Prevenirnos? Pues sí. No sé si lo habéis oído, pero me he enterado de que hay algunas personas muy poco respetables por aquí. Y me preocupa que estas personas, estos terroristas... bueno, terrorista, quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad. O incluso hundir vuestra reputación. ¿Has visto lo que han metido en la cárcel unos titiriteros? Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? ¿Sí? No, señor. Sí, tío, porque no. Es una obra para unos niños que se quejaban del estado. Ah, vale, sí. Sí, sí. Bueno, y decían que hacían apología al terrorismo. Para garantizar al Qaeda. ¿Vuestra reputación? Por favor, sí, rey. Fuera al Qaeda, coño, me cago en su puta madre. Vuestros deseos son órdenes. Puto gobierno fascista de mierda. Me alegro de que estemos de acuerdo. Qué asco, tío. Bien, no os entretengo más. Solo es apología al terrorismo cuando a ellos les interesa, ¿eh? Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos. Fuera al Qaeda. Acábate con Peigan. Hijos de puta que son, tío. Es que me río porque... es para matarlo. ¡Amita! ¡Encontré a Peigan! ¡Casi lo tengo! AJ, podrías acabar con todo ahora. ¡Lo sé! Hostia, me carga el maricón este. ¡Hostias! ¿Qué coño? ¿Pero qué coño ha pasado, tío? Cago en la hostia. Qué puta mierda que sale en ventana, tío. Hola, AJ. ¿Me echabas de menos? Ay, seguro que sí. ¿Peigan? Acabo de matarte. No, acabas de cargarte a un doble algo alopécico bastante bueno. ¿Sabes cuánto dinero me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático, por el amor de Dios. Era de Melbourne. Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que sale en los billetes?
Da igual, lo hecho, hecho está. Supongo que la próxima vez estaremos solos, tú y yo. Que yo tan cutre no puede ser. Uf. Se resiente, con los 3D. Cabrón. Esto no es muy jugable. Hace stream mi nombre. Ya. Yeah. Fíjate de eso. Ni siquiera fuerza está la máquina. Ya, yeah, es verdad. Bueno, quería probar. Joder, macho, pero ¿cómo que ha explotado? No entiendo yo lo del helicóptero este, ¿eh? No te sulfures. Se queda sin gasolina y explota, tío. Es que no lo entiendo. ¡Sin gasolina! Como la vida real. Sí, como la vida real. Ten cuidado, no te quedes sin gasolina. El full play, 2 gigas, tío, anda ya. Joder, te vas para allá, tío. Me he muerto la polla, no te lo hago. Hostia, me va a hacer la torre esta de aquí. Tengo cerca. ¿Y estas cosas de aquí? ¿Qué coño es? Iba a probar el bus fuera Canoli. Tú te fugaste de si no estuviésemos tan ocupados intentando reparar el daño. El ordenador. Haría los panales por ti. De verdad. 32 gigas y preocupada. Raval fue siempre el más valiente. Entonces, una mierda y menos. Usa jeringuilla de caza para detectar a los animales, venga. Jeringuilla de caza, Hombre, es Hammer Watch, ¿verdad? Balades. ¿Es un varal? Y ese de arriba también es imparable. ¿Sabes cuál voy a probar? Hitman 2. Los cojones. El Hitman 2.
gracias, claro que sí. Se ha ido por aquí arriba, mira, está ahí arriba. Yish. Yish, yish. Hostia, ¿cómo corre? Hammer of Watcher. The Watcher of the Hammer. Hombre, me va a chutar ese. Estate quieto, hombre. Hostias. Creo que este leopardo lo necesito yo. Leopardo de las nieves. La carne fresca. ¿Ya? En pantalla completa, tío. ¿Pero has conseguido hacer eso que te he dicho? ¿El qué? ¿Hiciste lo de las opciones? No. ¿Por qué? ¡Cabrón! No dispares, hombre. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría sucedido. Bueno, iba a hacer la torre esa, ¿no? Mira. No hay forma de librarse del calor. Se le va la olla, se le va el sonido, tío. Cabrón, me voy a ir a la vuelta.
¡Hola! ¡Te haré de comer tu cadáver a los animales! ¡Objetivo próximo! ¡Ah! Hostia, la peña que hay aquí, ¿no? Sí. Bueno, aquí guardo.